Muy buenos días y bienvenidos a la audiencia pública de rendición de cuentas del Hospital Militar Central, vigencia 2020. Saludamos a nuestros usuarios conectados vía streaming a través de la página web www.hospitalmilitar.gov.co y de nuestra cuenta en Facebook Hospital Militar Central Colombia. Esta audiencia fue diseñada según las preguntas y propuestas que ustedes nos enviaron hasta el pasado 30 de abril por medio de los canales disponibles el correo electrónico rendicióncuentas@omil.gob.co, el foro y encuesta en nuestra página web, los formatos físicos disponibles en la oficina de atención al usuario y los que nos llegaron por medio de la oficina de registro y correspondencia. Los invitamos a participar activamente durante esta transmisión. Es muy fácil, utilicemos el hashtag numeral omil rinde cuentas. Adicionalmente, quiero contarles que posterior a este evento estaremos respondiendo las preguntas que nos formulen por medio de los comentarios de Facebook. Lo haremos de dos maneras, por esta misma red social y por medio del acta que publicaremos en el micrositio de rendición de cuentas en nuestra página web. Allí podrán también encontrar otros documentos con los cuales podrán conocer a fondo la gestión del Hospital Militar Central frente a esta audiencia de rendición de cuentas. Además, y esto es fundamental, a lo largo de la transmisión vamos a tener una encuesta que podrán responder en tiempo real, pues aparecerá en sus pantallas para quienes se conectan desde nuestra cuenta en Facebook. Así que los invitamos a participar a través de este mecanismo. Además, queremos contarles que estamos comprometidos con la garantía de derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que deben cumplirse y alcanzarse en los próximos 15 años. Por eso vamos a ver un corto video acerca de nuestro compromiso. Thank you. Con esta introducción doy paso a la directora general del Hospital Militar Central, la mayor general Clara Esperanza Galvis Díaz, primera mayor general médico del Ejército Nacional y segunda mujer general de las Fuerzas Militares de Colombia. La general Galvis es médica cirujana de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en pediatría y neonatología especialista en gerencia en salud con programas de alto desarrollo empresarial, especialista en docencia universitaria y con diplomados en epidemiología clínica. Ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Neonatología y asesora en aspectos académicos de la Sociedad Colombiana de Pediatría. General Galvis, muy buenos días, bienvenida. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan. Para nosotros poder contarles qué sucedió en el 2020 es absolutamente importante. Vamos a participar todo el cuerpo directivo del hospital contándoles cuáles fueron esos logros alcanzados y qué proyectos tenemos también para el 2021. Entonces inicio eh, contándoles un poco o recordándoles cómo es la organización del hospital militar y cómo el hospital militar, siendo el subsistema de salud de las fuerzas militares, hace parte del Ministerio de Defensa Nacional. Nuestra línea directa es Ministerio de Defensa, pero obviamente todas las políticas de la Dirección General de Sanidad Militar eh, nosotros las cumplimos y trabajamos también en red con las direcciones de sanidad de cada una de las fuerzas. ¿Esto qué permite? Esto permite la integralidad de la atención, ya que como hospital militar somos la alta complejidad y mediana complejidad y para algunos casos, en algunas situaciones especiales, atendemos esa baja complejidad. Ustedes conocen la naturaleza jurídica de nuestro hospital, somos un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa y tenemos autonomía, tenemos eh, patrimonio propio, entonces eso ha permitido que en estos últimos años el Hospital Militar pueda brindar la atención y cumplir con ese objeto misional, que es prestar servicios de salud, mantener eficiencia y calidad y desarrollar actividades de docencia e investigación. Nuestro objeto, como les decía, pues brindar la salud Obviamente estamos hablando de calidad, de oportunidad, de seguridad, y a quién le brindamos esto a todos los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares. Pero también tenemos algo muy importante en nuestro objeto, que es eh, esos servicios van de la mano con investigación, van de la mano con docencia, o sea que estamos formando nosotros también esos futuros médicos que van a trabajar en nuestro país. Esa misionalidad es integralidad en los servicios. No estamos eh, trabajando en cada servicio por aparte, sino en la atención eh, total que requieren nuestros usuarios, centrados en quién, en el paciente y en su familia. Y obviamente vuelvo y recalco conocimiento a través de la docencia y la investigación. Y nuestra visión, seguir siendo esa reserva estratégica del país, creo que a través de los años hemos tenido un respaldo para nuestro país. Ese respaldo se ha extendido a nivel internacional y es gracias a la calidad del personal que tenemos nosotros en nuestra institución. ¿Con qué personal contamos? Ustedes saben que tenemos personal de planta, personal de contrato y estamos casi en un 50% en relación a planta-contrato. Cuando miramos cómo está distribuida esa planta, el 73% es asistencial. De ese 73% tenemos 726 eh, personales, eh, personas de salud que trabajan. Eh, aquí en la institución, y el resto es de contrato, y 27% personal administrativo. Con estas personas, con ese total, 2.168, es que nosotros brindamos toda la atención, toda la integralidad de prestación de servicios en nuestro hospital militar. También recordarles que nuestra planta autorizada son 1.512 personas, pero tenemos provistas 1.074, ¿qué quiere decir eso? Que solo tenemos un 72% de la planta autorizada. Ese otro porcentaje estamos trabajando y ese es uno de los proyectos que tenemos para el 2021 para una reestructuración de nuestra planta, una reorganización, una mejoría de esos grados que tenemos para lograr eh, una mayor estabilidad de, nuestros, de nuestro personal. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de tres edificios que brindan ese servicio. ¿Qué encontramos en estos edificios? 368 camas hospitalarias, 59 camas de cuidado intensivo. TPRA hace referencia a trabajo de parto y esas son exclusivas para maternidad, nueve camas. En observación de urgencias tenemos 60 camas, 15 salas de cirugía que funcionan 24 horas al día, 27 salas de procedimiento, 91 consultorios que ustedes eh, ven para atención de consulta externa y estamos hablando de consulta programada, 12 consultorios de urgencias que también es ambulatorio, pero es una atención ya que requiere mayor prioridad. Imágenes como soporte de apoyo, 13 áreas dos áreas de medicina nuclear, laboratorio clínico que son siete áreas de laboratorio y seis secciones de patología. Entonces con esta infraestructura es que tenemos nosotros una capacidad instalada a, asociada a nuestro personal para poder brindar la atención. Qué es importante también que ustedes conozcan la pirámide, que si ustedes ven la forma de nuestra población pues ya no es una pirámide. La base en una pirámide la base es amplia y se cierra en una punta, en un pico. Hacia el final estamos viendo que la población eh, adulta mayor casi que es mayor que nuestra base. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque la orientación de la prestación de nuestros servicios está hacia esta población. No hemos dejado de ser un hospital de trauma, también atendemos población infantil, pero si vemos, y ustedes si comparan 2019 con 2020, se van a dar cuenta que en el 2020 se redujo mucho la atención de los pacientes en presencialidad. El cierre al que nos vimos obligados por el mm. por la pandemia por no conocer cómo iba a funcionar, pues eh, nos dio una reducción, y ustedes la ven, 32.6%, o sea, estamos hablando de 37.603 atenciones menos que las que hicimos en el 2019. Y al lado derecho ustedes van a ver los índices. Tenemos la población total, comparando 2019 y 2020, y vamos a ver que fue el volumen de población masculina es mucho mayor. Eh, ustedes ven la relación hombre-mujer. Ven unos índices que, ¿por qué los mostramos? Porque nuestra población que asiste al hospital militar es una población mayor. La relación, el índice de juventud son 17 por cada 100 personas que vienen, 17 son menores de 20 años. El índice de vejez es de 24, son 24 por cada 100 personas que vienen, son mayores de 60 años. Y así ven los índices de dependencia y el índice de FRIS. ¿Qué quiere decir este índice de FRIS? Cuando hablamos de poblaciones jóvenes tiene que estar por encima de 160. Cuando está entre 60 y 160 hablamos de una población madura. Esa es la población que viene a nuestro hospital militar y por eso cada vez adaptamos más las atenciones. Por eso trabajamos para nuestros veteranos, para sus familias, para brindarles la atención que ellos se merecen. ¿Qué tuvimos que hacer en el 2020? Pues la estrategia de atención en el marco de la pandemia. Ese manejo de la pandemia, pues le impuso un reto al hospital militar como entidad prestadora de servicios de salud porque tenía que garantizar la atención de las enfermedades comunes, pero también brindar la atención para los pacientes que eh, venían por COVID-19 y dar un tratamiento integral. Entonces, el reto que implicó una preparación, una planificación, activamos sistema, comando, incidente. ¿Por qué lo hicimos? Para organizarnos, para tener un solo plan y poder eh, programarnos, hacer levantamiento de qué teníamos y qué necesitábamos para responderle a los usuarios del subsistema. Activamos también protocolos y procedimientos, y le dimos continuidad a todos los servicios, y también algo absolutamente importante, un hospital si su personal no funciona. Entonces, conformamos equipos de manejo eh, de comando incidente, soporte del negocio y manejo de crisis. Esto nos permitió eh, en ningún momento eh, frenar atenciones siempre tuvimos una disponibilidad. hicimos una rotación de camas importantes. ampliamos nuestro hospital. y este sistema de comando incidente nos permitió responder en estos picos. ustedes ven en la gráfica tres picos. el primero que se presentó hacia mitad de año. estamos hablando de mayo, junio, julio, inclusive hasta agosto, que ha sido el más alto. un segundo pico que fue hacia finales de año, diciembre, enero. y e inicios de febrero, pero este pico, aunque fue menor, duró mucho más. y la complejidad y la severidad de los pacientes fue mucho mayor, entonces tuvimos una mayor mortalidad y estamos en un tercer pico que empezamos en el mes de abril y que ha ido incrementando. Entonces, eh, el tener un solo plan de acción nos permitió involucrar objetivos, estrategias, tácticas, donde todo el organigrama que teníamos del sistema de comando incidente participó. Hicimos una optimización de recursos e hicimos una adaptación de esa capacidad que estábamos teniendo. Entonces, aumentamos nuestra capacidad en la misma infraestructura. Aseguramos la atención del personal que ingresaba por COVID. Mantuvimos la prestación de los pacientes que vinieron por sus enfermedades fueran de alta complejidad o el personal que consultaba el servicio de urgencias. Mantuvimos la, presión, la prestación de servicio educativo porque ustedes saben que tenemos estudiantes en formación, no solo en medicina, en otras eh, profesiones y nos adaptamos y ahí la tecnología nos apoyó muchísimo y garantizamos la estabilidad financiera de la entidad el respaldo presupuestal de lo requerido para esta pandemia que realmente nos cogió por sorpresa a todos qué ven ustedes acá dos hospitales en uno dividimos muy bien muy claro muy seguro el hospital que hacía las atenciones de paciente respiratorio y del paciente no respiratorio esto para qué para darle la seguridad a nuestros usuarios que eh, podían consultar al hospital que no debían eh, colocar en riesgo su salud porque el hospital estaba preparado entonces ustedes ven en verde el área no respiratoria en azul el área respiratoria absolutamente delimitado unas rutas muy bien establecidas el personal absolutamente entrenado entonces hicimos la expansión la adecuación de las áreas de servicio de urgencias hospitalización y UCI y esto que nos permitió tener una mayor capacidad de atención. Modificamos y readaptamos la consulta externa porque nos tocó trasladar el servicio de urgencias de patología no COVID inicialmente al área de consulta externa. Solo atendíamos consulta prioritaria y esa fue una orden del Ministerio de Salud: cerrar las actividades programadas y eso nos permitió en esa primera fase o en ese primer pico hacer una buena adaptación. Nuestros procesos de formación, capacitación e inducción para los retos que nos estaba presentando esta pandemia también lo tuvimos. Formamos no solo al personal del hospital militar, formamos a todo el personal de las fuerzas militares y a quienes quisieron participar. Hicimos juntas, hicimos revisión de la, de la evidencia, o sea, nos soportamos absolutamente todos para brindar la mejor atención. Actualizamos los procedimientos y los protocolos, hicimos los ajustes correspondientes para poder brindar la atención que se estaba requiriendo. También eh, aseguramos eh, esa capacidad porque no era solo el espacio, era la dotación de los equipos y era el personal que necesitábamos en cada una de estas áreas. Entonces el aseguramiento de una atención óptima, estamos hablando en 100%, nos permitió en todas las fases atender a esos pacientes. Creamos también una línea de investigación para COVID, qué estaba pasando en las fuerzas militares, qué de esos manejos que nos estaban diciendo realmente estábamos nosotros aplicando. Hicimos un ajuste presupuestal, como ya les había dicho, hicimos un control diario de inventarios, de insumos, de equipos, de elementos. Eso nos permitía estar al día y en ningún momento desabastecernos a pesar de las dificultades que estaba viviendo no solo el país, el mundo entero. Y aseguramos nuestro equipo de salud para la atención médica de pacientes con patologías diferentes al COVID. La tecnología como aliado nos ayudó muchísimo. ¿Y por qué les digo que mucho? Porque la implementación de esa atención a través de videoconsultas, pues le aseguramos a nuestros pacientes de patologías crónicas que los estábamos viendo y eso nos permitía también asegurarles el manejo que les estábamos dando. También tuvimos la posibilidad de hacer eh, videoconsultas, de apoyar no solo a los pacientes que consultaban en el hospital, sino también hacer un apoyo hacia las direcciones de sanidad en las diferentes ciudades sobre patologías que en su momento no tenían la disponibilidad de especialistas, pero que nosotros las tenemos acá por ser alta complejidad. Implementamos teletrabajo manteniendo los niveles de productividad, y eso es algo que tuvo el hospital muy importante. No era solo que trabajaran de la casa, es tener ese control. Teníamos la plataforma que nos permitía evidenciar, o tenemos esa plataforma que nos permite evidenciar qué están haciendo el eh, estas personas en casa y cómo es su eficiencia del trabajo que están realizando. También eh, para la parte académica tuvimos unos desarrollos muy importantes porque nosotros tenemos estudiantes de pregrado y de posgrado, y ya que la presencialidad no se podía dar, pues hicimos una adaptación que fue de forma muy rápida, pero que aseguramos que la calidad de la formación que le estábamos brindando a los estudiantes fuera la ideal. Entonces realmente eh, podemos hablar de telemedicina en el hospital militar. Tuvimos el apoyo también de unos eh, de una atención de 3D para podernos comunicar con diferentes eh, eh, dispensarios o establecimientos de salud y hacer la medicina como la queremos hacer segura oportuna a pesar de no tener una presencialidad. entonces ya resumiéndoles eh, esta eh, primera parte les quiero contar qué pasó en nuestro en nuestros objetivos que nos planteamos en nuestro plan de acción. nuestro primer objetivo obviamente está centrado en el paciente y es asegurar la prestación de salud con seguridad con oportunidad y con calidad. Ustedes ven el porcentaje que alcanzamos, 98.89. El segundo, generar innovación e intercambio en el conocimiento, también tuvimos un 97%. Logramos cumplirle a todos los estudiantes con esa formación que eh, como centro de práctica nosotros ofrecemos. Fortalecimos el modelo de gestión eh, por procesos y la cultura de mejoramiento. Fortalecimos las herramientas tecnológicas. Ese fue un crecimiento muy importante y afortunadamente lo pudimos hacer. Optimizamos la gestión financiera y ahí más adelante les van a contar las dificultades que tuvimos eh, por, primero, eh, una reducción en el acceso de esos pacientes, una limitación por orden del Ministerio de Salud y cómo, a pesar de estar equilibrando COVID y no COVID, el hospital, eh, pues ahí en la parte financiera las metas también se vieron un poco eh, difíciles de lograr y generamos compromiso, desarrollo y crecimiento institucional en 98%. Entonces ya, para cerrar, el cumplimiento fue del 95.84%, y ya voy a dar paso a que cada subdirección les cuente cómo fue el desarrollo de sus actividades, ya más puntuales, para que ustedes las conozcan, y si tienen alguna duda, nos pregunten al final de nuestra presentación. Muchas gracias. General, muchas gracias a usted. Precisamente uno de esos pilares de los que usted nos hablaba y primer objetivo estratégico es garantizar la prestación de servicios de salud con seguridad, oportunidad y humanización. Por eso quiero invitar al coronel Douglas Aldemar Cáceres Castrillón. Él es médico cirujano, especialista en cirugía general y en cirugía vascular y angiología, coordinador académico del programa de cirugía vascular de la Universidad Militar Nueva Granada miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología y del Comité de Felus de ASO Vascular. Y actualmente es el subdirector médico del Hospital Militar Central para que precisamente nos cuente los avances de la institución en la vigencia 2020 en este primer objetivo. Coronel Cáceres, le doy la palabra, bienvenido. Muchísimas gracias. Eh, para mí es muy grato poder desde la Subdirección Médica informarle a todos nuestros usuarios cómo fue el desempeño de la atención en salud de nuestro hospital durante la vigencia 2020. ¿Cómo está conformada nuestra subdirección médica? Son dos unidades básicamente, una, una unidad clínico-quirúrgica encargada de los procesos de cirugía, conformada por especialidades quirúrgicas tanto para adultos como para niños, con un total de 27 servicios. Y la unidad médica hospitalaria encargada de los servicios clínicos eh, eh, tanto de adultos como de niños y el área de hospitalización. Con 29 servicios. ¿Cuáles fueron nuestras cifras en la vigencia anterior? Como muy bien nuestra directora nos lo mencionaba, la respuesta que tuvimos que hacer frente a esta pandemia global de eh, COVID-19 nos llevó a que las disposiciones ministeriales o el gobierno nacional restringieran algún tipo de procedimientos electivos o no vitales para la atención eh, de las personas. Sin embargo, siempre mantuvimos nuestra atención para los pacientes tanto COVID como no COVID, y mantuvimos esa atención en procedimientos principalmente vitales, de urgencia eh, y prioritarios como las eh, enfermedades oncológicas y las enfermedades asociadas con este tipo de eventos. Con 15 salas de cirugía desarrollamos en el 2020 7.230 procedimientos. Nuestra oportunidad de cirugía programada tenemos una meta a 30 días, la cual hemos tratado de mantener. Si comparamos con otras instituciones donde esa oportunidad se encuentra incluso superior a los 20 días, estamos garantizando afortunadamente esta atención. En nuestra área de hospitalización con las 436 camas que tenemos globales, tuvimos durante el año 2020, 12.714 egresos hospitalarios, una reducción eh, importante con una ocupación del 69% que si bien se vio reducida en su gran porcentaje, la determinó los pacientes eh, con COVID-19. Y nuestro giro cama, como podemos ver, de 2.86 días, eh, hace referencia a que la cronicidad de este tipo de patología eh, per, eh, nos lleva a que estos pacientes permanezcan eh, un poco de tiempo más hospitalizados. ¿Cómo evaluamos hoy en día la, la calidad de nuestro servicio o el impacto de la atención en salud? No solamente con números o cifras de procedimientos realizados, sino que también eh, ese impacto en salud se mide desde unos parámetros de calidad. Y tenemos unos programas especiales como las clínicas de crónicos enfocadas a esos pacientes con esa patología que nos mostraron muy bien al inicio eh, la señora directora. Eh, cómo cambió nuestra pirámide y nuestras estrategias están enfocadas a garantizar este tipo de patologías en pacientes con una mayor edad y con patologías de tipo crónico. Y lo que nos interesa a nosotros es garantizar una escala de vida eh, eh, superior. Ahí tenemos, aplicamos esta escala que se mide en unos puntajes y que mide esas actividades que ustedes ven ahí y, y con satisfacción vemos que nuestros programas llevan a una buena sensación de calidad de vida superior al 78%. Ese pequeño porcentaje que nos falta para alcanzar eh, la, eh, una calidad de vida mayor es lo que nosotros estamos invitando a todos nuestros usuarios a que participen activamente de estos programas, se vinculen. Eh, la pandemia también nos llevó a que, a que estas personas de tercera edad tuvieran esas restricciones en permanecer en sus casas, pero a través de las herramientas tecnológicas y la reactivación de los servicios, queremos que vuelvan a adherirse a estos tratamientos. Ese impacto en salud no solamente redunda en estos indicadores clínicos. Eh los costos económicos derivados de la atención en salud de patologías crónicas son muy importantes y mantener la adherencia de nuestros pacientes bien controlados dentro de las metas de atención en salud que pretendemos, principalmente en, en las clínicas de diabetes, en eh, las clínicas de riesgo cardiovascular y de enfermedad pulmonar crónica. Como podemos ver en las gráficas, podemos reducir costos por paciente de 23 millones eh, anuales. A, a en el, eh, a siete millones cuatrocientos en este tipo de pacientes y cuando evaluamos el costo anual de esas atenciones bajamos de nueve mil a dos mil e incluso mil setecientos millones en estos tipos de grupos esos recursos que se ahorran en que están destinados en mayor cantidad de atención en mejor disposición de medicamentos de, eh, y, de, y de tratamientos para estos pacientes ¿Qué otro programa tenemos? La experiencia nuestra eh, durante tanto tiempo como centro de trauma nos ha llevado a que hoy en día nuestros veteranos manejamos una línea de rehabilitación importante y las secuelas de la guerra nos han llevado a desarrollar este programa del paciente amputado. El Hospital Militar Central es el único hospital que cuenta en sus instalaciones con estos talleres de elaboración y adaptación de dispositivos médicos para estos pacientes. Ese taller elabora las prótesis con tecnología de primera calidad para la satisfacción de los pacientes. Y hemos llevado ese programa no solo a las instalaciones aquí del hospital, sino a través del programa PADPA con su carro taller, lo hemos extendido a todo el territorio nacional. Que, donde se concentren todos nuestros usuarios derivados de este programa. Y es así como nosotros en, en, durante el 2020 tuvimos 1.474 atenciones. Esa está dividida aproximadamente en 807 pacientes que se atienden aquí en el hospital y 600 pacientes que hacen parte de ese programa externo. Es decir, el 45% de las atenciones son descentralizadas gracias a esa cobertura y estamos en 11 ciudades. ¿Cuál es nuestra oportunidad de elaboración durante el año pasado? Pasado, pudimos elaborar todas las prótesis que medimos y que fuimos a, a, a diseñar. Cuando vemos la oportunidad de entrega nos queda un 9% pendiente y este es mi llamado a todos nuestros usuarios. ¿A qué se atribuye este 9%? Muchas veces nuestros usuarios eh, hacen la primera parte del proceso y no, eh, no se acercan por sus dispositivos. Entonces aquí lo importante es si estamos elaborando el 100% de sus dispositivos, por favor... Eh, tengan toda la disposición para acceder a ellos. Otro programa importante es el programa de trasplantes. Esto fue una, un, un tipo de atención que también se vio seriamente limitada a nivel nacional para este tipo de procedimientos debido a la pandemia. Sin embargo, mantenim, mantuvimos nuestros, nuestros programas de órgano sólido, trasplante renal, hepático y cardíaco. También tenemos nuestro programa de trasplante de tejidos eh, oftálmicos, de cirugía maxilofacial y de ortopedia, cirugía plástica de mato, oncología. Hicimos, logramos hacer a pesar de la restricción, un trasplante de médula osa del año pasado, eh, lo cual es bastante importante. Y ese trabajo que seguimos eh, haciendo desde el área de trasplante se ve también reflejado en que nosotros somos una institución pionera dentro de esta eh, promoción de la cultura del trasplante. El hospital recibió el primer puesto Oro gran IF en, eh, en el año pasado por una campaña, por la campaña nacional más grande que se elaboró en Colombia, con respecto a la donación de órganos, si era mi familia, dice sí. Cuando ustedes ven estas cifras y comparamos la calidad de vida de los pacientes que acceden al trasplante, vemos que incluso un 30% en los grupos trasplantados se reintegran a sus actividades del trabajo, a sus actividades académicas o de estudiante. Durante tres años consecutivos, este programa de trasplante ha tenido, eh, un, eh, se ha ubicado dentro del segundo puesto al mérito eh, Dona Bogotá que nos genera la alcaldía de Bogotá. Otro servicio importante con el que contamos y que eh, históricamente siempre lo habíamos tenido, pero hicimos una renovación tecnológica de esta área y una adecuación de infraestructura, y es el servicio de radioterapia. El año pasado, mediante la resolución 522 de octubre del 2020, obtuvimos la licencia de práctica médica en el servicio de radiología con nuestro acelerador lineal. Esto nos permite poner en marcha nuevamente ese servicio de radioterapia que nos permite el tratamiento principalmente de tumores eh, cerebrales benignos y malignos, disminuyendo las complicaciones de los pacientes. Y toda esta tecnología incluye además otras modalidades de tratamiento que permiten el control regional de este tipo de patologías. Con respecto a la atención de COVID-19, como muy bien lo explicaron, mediante la, el sistema Comando Incidente nos reorganizamos y el año pasado tuvimos atenciones por el área respiratoria de 10.820 pacientes de ese total 3.799 pacientes fueron diagnosticados con covid 19 la atención de pacientes hospitalizados se elevó a 1.090 pacientes 2.300 de ellos se manejaron ambulatoriamente y 338 pacientes requirieron cuidado intensivo a este respecto les puedo decir que esta organización permitió que no, los usuarios de nuestro sistema de salud eh, nunca tuvieron limitaciones en cuanto a una cama de cuidados intensivos o una cama hospitalaria cuando requirieron su atención por COVID-19. Se procesaron cerca de 10.360 eh, pruebas de COVID-19 con un porcentaje de positividad del 37%. Es decir, una tercera parte de nuestros pacientes eh, eh, fueron positivos para estas pruebas. Del total de pacientes recuperados eh, para el 2020, manejábamos una cifra de 3.200 pacientes y fallecidos 434. Esta es la información que tenía básicamente de nuestra subdirección. Espero eh, al final de la jornada contestar todas sus preguntas y todas sus inquietudes con respecto a nuestra atención. Muchísimas gracias. Por, el cáncer, muchas gracias. Gracias por aclararnos este tema en cuanto al tema de la salud, continúo con el objetivo 1. Asegurar la prestación de servicios de salud con seguridad, oportunidad y humanización. Doy la bienvenida al coronel médico de la Reserva Activa, Guillermo Alfredo Vega Torres. Él es médico cirujano, especialista en anestesiología, gerencia social y administración hospitalaria, miembro de la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Se ha desempeñado como subdirector de salud de la Dirección General de Sanidad Militar y aquí en el OMIL, como líder del servicio de anestesiología y de la unidad clínico-quirúrgica. Actualmente es subdirector de servicios ambulatorios y de apoyo diagnóstico y terapéutico del Hospital Militar Central. Bienvenido, coronel, le doy la palabra. Muchas gracias. Un afectuoso y cordial saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. A continuación, les voy a presentar los resultados de la gestión de la subdirección de servicios. Ambulatorios y apoyo diagnóstico y terapéutico durante la vigencia del 2020. Esta subdirección es la encargada de brindar todo el apoyo asistencial a la labor que diariamente hacemos los médicos. Cuenta entre sus servicios los servicios ambulatorios, que son el de consulta externa y el de urgencias, y en los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, el laboratorio clínico, patología, medicina física y rehabilitación, terapias. Entre las terapias tenemos terapia ocupacional, terapia física, fisioterapia y los servicios de nutrición, radiología, medicina nuclear, el banco de sangre y servicio transfusional. También hacen parte de esta subdirección dos áreas que son transversales a todo el funcionamiento del hospital, que es el área de enfermería y el área de farmacia. ¿Qué resultados obtuvimos durante el 2020? En consulta externa y gracias a la capacidad instalada de 91 consultorios, de más de 20 salas de procedimientos menores, de 5 salas de terapia, pudimos asignar 165.983 citas, que eso significa un 40% menos de lo que se hizo en el 2019. Recordemos que a finales de marzo del 2020, el Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria por motivo de la pandemia. Dentro de los lineamientos que dio, restringió la consulta presencial. Sin embargo, Gracias al despliegue de las estrategias que se organizaron desde el Plan Comando Incidentes, se pudo garantizar la atención de los pacientes apoyados en la tecnología a través de la teleconsulta. Posteriormente, y cuando ya ah, se pudo otra vez volver a hacer consulta presencial, pues se, se instauró y en este momento estamos haciendo los dos tipos de consultas. La oportunidad de la sección de citas terminó en el 2020 en 11 días estando por debajo del estándar definido por docentes de control, que es de 30 días. En el servicio de urgencias contamos con 60 camas de observación. De esas 60, 16 tienen la capacidad para atender pacientes críticos. Contamos además con 12 consultorios, el área de imágenes diagnósticas y todo el talento humano requerido para un servicio de urgencias, como son especialistas en medicina interna, especialistas en ortopedia, cirugía, Medicina familiar. Se hicieron 64.683 atenciones y durante el 2020 se rediseñó y se adaptó el servicio de urgencias para atender pacientes respiratorios y no respiratorios, cumpliendo con todos los estándares de habilitación tanto desde el punto de vista de infraestructura como desde el punto de vista tecnológico y siendo reconocido por la misma Secretaría de Salud como uno de los servicios modelos para la atención de pacientes en la actual en la actual situación y en, en pospandemia. También nuestros indicadores los cumplimos y estamos por debajo de las metas en cuanto a la oportunidad en la atención de los pacientes 3.2. Cerramos el 2020 con 20 minutos por debajo de la meta que, que es de 30 minutos. En los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, con los más de 20 equipos de última tecnología que contamos en radiología, se asignaron... 88.627 citas para, para, para realización de imágenes. Hablamos de tomografías, hablamos de resonancia, de radiología intervencionista, de ecografía y de radiología convencional. En el área de medicina nuclear, a pesar de las limitaciones que se tuvo a nivel mundial por la disponibilidad de material radiactivo, se hicieron 1.729 estudios de medicina nuclear. El laboratorio clínico. Realizó 840.755 exámenes y también se hizo el rediseño y la adaptación de esas áreas. Además, contamos con nuevas pruebas, nuevas pruebas que se requerían para la atención de los pacientes con COVID. El Banco de Sangre garantizó la oportunidad en la disposición de hemocomponentes y durante el 2020 se realizaron 8.278 transfusiones. En cuanto a los indicadores de oportunidad de los servicios de imágenes, para, para el área ambulatoria lo, lo terminamos en 7 días, siendo la meta de 10 días cumpliendo con este indicador de oportunidad. Y en los pacientes hospitalizados, en cuanto a TAC y resonancia, estuvimos por debajo del estándar que son las 24 horas, en 14 horas para TAC y en, y en 19 horas para resonancia magnética. Y en. 7 horas para ecografía y 4 horas para radiología convencional, bajando de la meta que son 12 horas. En el servicio de medicina física y rehabilitación se asignaron, se pues, atendieron 67.620 pacientes. Y también desde allá, con el apoyo de la tecnología, se implementó la telerehabilitación. Terapia respiratoria realizó 85.234 actividades. Y ese es el momento para resaltar la labor incondicional y dedicada que hace terapia respiratoria atendiendo pacientes de COVID. En patología se realizaron 25.695 estudios anatomopatológicos y se reforzó la tecnología en cuanto al apoyo para las áreas de oncología y genética, so, eh, con el, el apoyo en las áreas de mm, citometría de flujo y genética. Y en nutrición se realizaron 16.219 actividades y se continuó con nuestros programas de tamizaje nutricional de los pacientes hospitalizados y lactancia materna. Un logro muy importante que fue el, el fruto de, 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 de más de tres vigencias trabajando en lo mismo fue el haber obtenido por parte del INVIMA nuestra certificación en las buenas prácticas de elaboración de nuestra central de educación de medicamentos. Ese es un trabajo que se, que se está realizando ya y nos ha permitido ser autónomos en la adecuación de medicamentos estériles y de medicamentos no estériles, en cuanto a, eh, pre preferiblemente en pacientes oncológicos y en la preparación de nutriciones parenterales. También nos ha permitido el reempaque de formas farmacéuticas sólidas, las preparaciones magistrales líquidas y semisólidas y, se semisólidas y el reembase de medicamentos sólidos y líquidos. ¿Qué obtenemos de ventaja con este proyecto? Que nos, da la, nos aumenta la oportunidad, nos mejora la seguridad y el control en la administración de medicamentos. Y desde el punto de vista administrativo nos sirve muchísimo para mejorar la eficiencia en la gestión farmacéutica. También el año pasado, y como se ha hecho desde varios años, mantenemos la certificación de nuestro banco de sangre como un banco de sangre de categoría A y que siempre ha sido el apoyo para el hospital, porque es autosuficiente y mm, nos brinda todos los hemocomponentes que requerimos en el área médica. Cuando hacemos el ejercicio de nuestro análisis de inversión en tecnologías de salud, eh, que lo realizamos para optimizar, para definir lineamientos en cuanto a la optimización del recurso y la eficiencia de ese recurso. Entonces encontramos que en esos, grupos, en esos grupos de tecnología de salud son 14. Durante el 2020 se invirtieron 106.897 millones de pesos. De esos dos grupos, que son el grupo de medicamentos y el grupo de material de cirugía, consumen el 68.5% de los recursos que corresponden a 73.261 millones de pesos. Y los otros 12 grupos consumen el 31.5%, que son 33.636 millones. Y de ese grupo de medicamentos, hay dos subgrupos que consumen el 60%, que son el grupo de los medicamentos antineoplásicos, que son todos los utilizados en el manejo de, de cáncer, y, los, y, el, y el grupo de los medicamentos inmunológicos, que son todos los utilizados para el manejo de enfermedades catastróficas y algunas enfermedades crónicas que consumen, como ya lo dije, el 60%, que corresponden a 32.554 millones de pesos. En cuanto al indicador de satisfacción y de entrega oportuna de medicamentos, en la farmacia hospitalaria logramos obtener el 99.9% de la entrega de medicamentos oportunamente, y en la farmacia ambulatoria el 97.6%. Es importante aclarar que esta farmacia ambulatoria la tuvimos nosotros hasta junio del 2020. Desde julio la asumió la Dirección General de Sanidad Militar. De esta manera, pues les he presentado los resultados. El, el 26 de marzo del 2020, el gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria en Colombia. Esto nos trajo muchas limitantes que afectaron la prestación de los servicios. Sin embargo, con el concurso de esta subdirección y de todas las áreas del hospital, el hospital logró mantener y garantizar su capacidad para atender a los pacientes de una manera oportuna, segura, humanizada y buscando la satisfacción plena de nuestros usuarios. Muchas gracias. Coronel Vega, gracias por esa exposición. Vamos a hablar ahora de la formación y la investigación, que marcadas en el objetivo de generar innovación e intercambio de conocimiento son fundamentales para esta institución. Por ello, me permito presentar al coronel médico Hans Fred García Araque. Él es médico y cirujano, especialista en anestesia cardiovascular, medicina crítica y cuidados intensivos y docencia universitaria. Además, es miembro activo de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y coordinador de posgrado de anestesiología en la Universidad Militar Nueva Granada, de la cual, por supuesto, somos centro de prácticas. Y actualmente es subdirector de Docencia e Investigación Científica del Hospital Militar Central. Le doy la palabra, a coronel. Bienvenido. Muy buenos días para todos quienes nos acompañan en la presentación de la información de nuestro hospital. Es para mí un orgullo estar liderando la subdirección de Docencia e Investigación Científica. Nuestro hospital se ha caracterizado por la formación del talento humano en salud eh, durante más de cinco décadas. Desde 1985 a este momento podemos... Tener aproximadamente 3.000 profesionales médicos que han realizado su primera o segunda especialidad en nuestra institución. Y esto, pues, es un reconocimiento que se viene eh, liderando y se viene eh, teniendo en diferentes instituciones donde nuestros egresados se encuentran laborando en este momento. Nosotros hacemos parte de una de las megas que tiene el Hospital Militar Central y está eh, basada en la formación del talento humano en salud y en la generación del conocimiento, tanto por el desarrollo de proyectos de investigación como con las publicaciones que se pueden eh, desprender de esto. Nosotros hemos tenido eh, un número interesante de estudiantes de diferentes niveles, tanto en pregrado de áreas médicas, así como también se han presentado de otras... Eh, áreas afines del talento humano en salud, no sólo para pregrado, sino también para posgrado, y por supuesto, el número de estudiantes que vienen a hacer su formación en su primera o segunda especialidad, tanto de la Universidad Militar Nueva Granada como de los otros 17 convenios que tenemos en este momento con centros educativos que son acreditados. Si vemos en la gráfica que tenemos en este momento, del 2018 al 2020. Eh, hay una disminución y esto se genera por lo mismo que ha venido afectando las áreas asistenciales en nuestro hospital y es la pandemia por el COVID-19 que eh, tanto por solicitudes de estos centros de práctica de nuestros convenios han realizado en algunos momentos la recomendación y la misma solicitud de no mantener un número elevado de estudiantes por el riesgo del contagio pues esto se ha mantenido sin embargo es importante resaltar y destacar que la dirección del hospital y con todas las áreas asistenciales se ha garantizado las medidas de bioseguridad no solo para, para el personal asistencial sino para el personal de información de todos los niveles que se encuentran tanto en terapias tecnologías eh, las áreas médicas nosotros teníamos un programa del observador graduado, lo cual permitía una visualización mayor, no solo para otros eh, estudiantes del país, sino era una forma en que estudiantes internacionales podían venir a estar con nosotros. También desafortunadamente hay una disminución ya mucho más marcada por la restricción de viajes, el riesgo también eh, de la mano de esto, pero muy probablemente... Esta oportunidad para que estudiantes externos puedan conocer nuestra institución, nuestras especialidades y superespecialidades, se podría volver a reactivar. Como les mencionaba, los convenios que se han venido estableciendo con los, eh, las instituciones educativas en este momento son 17 con, con centros que están acreditados, y esto es importante en el momento que se quieran requerir algún tipo de solicitud para una, formación, para una práctica formativa. Con nosotros. Y dentro de esos 17 convenios, como les mencioné, está enmarcado dentro de la formación de talento humano en pregrado para medicina y para pregrado en áreas como fisioterapia, fonoaudiología, las áreas de optometría, instrumentación quirúrgica, enfermería. También hay opción para algunos de los posgrados de enfermería, enfermería con enfoque en oncología, y estos eh, se han mantenido y los estudiantes han estado cumpliendo con este proceso formativo de nuestra, de nuestra institución. Dentro de los convenios de resaltar, pues de pronto la Universidad Militar, hacemos parte de la misma familia del Ministerio de Defensa y del, del GSET, eh, es el que más estudiantes tiene con nosotros de forma constante. En este momento tenemos 20, 20 especialidades de primera eh, carrera y 16 de segunda especialidad dentro de nuestra institución. El siguiente componente que tiene la subdirección de docencia e investigación está en la unidad de investigación científica. Esta área es importantísima, ha tenido un apoyo importante en los últimos años, eh, tanto en el talento humano como en el desarrollo y la ampliación de las capacidades que se tiene para la generación del conocimiento científico. Si eh, vemos una disminución de pronto en esta imagen también relacionada con protocolos de investigación, acá está mucho más eh, eh, generado, es por la rigurosidad que se ha tenido que eh, ejercer sobre estos proyectos de investigación, porque estamos apuntándole a, un, a una nueva eh, dimensión y una nueva fortalecimiento de los grupos de investigación y pues para esto se requiere que los productos, las publicaciones sean de mayor calidad. Ahí estamos viendo que de nuestros grupos de investigación tenemos en este momento dos en, en una clasificación A 1 y uno en clasificación B. Esos dos son espondiloartropatías y enfermedades eh, el de grupo de inmunología y esta es la máxima categoría que ofrece mi ciencias a estos grupos. Eh, investigadores, el grupo de neurociencias que se encuentra en la categoría B y el resto se encuentran en esta categoría C, pero pues el objetivo es, teniendo la oportunidad con todo el grupo de epidemiología que se ha fortalecido también en la subdirección, tratar de que estos eh, grupos puedan subir su categoría, que las publicaciones que se generan de los diferentes grupos puedan publicarse también en revistas de mayor impacto. Estamos viendo que para el 2020 tuvimos 58 publicaciones, eso a nivel a nivel de los hospitales, nos pone en el quinto lugar y nuestro reto y nuestra meta es llegar a ocupar ese primer lugar liderando esta, esta actividad de generación de conocimiento científico. En este momento, eh, desde el 2019, se ha desarrollado un una área adicional de apoyo al desarrollo de todas estas investigaciones y es el laboratorio de innovación. Este laboratorio de innovación tiene un talento humano que no contaba inicialmente los proyectos de investigación en salud, dentro del cual tenemos un ingeniero electrónico, un ingeniero de sistemas, un ingeniero industrial, y ellos están reforzando eh, el desarrollo de patentes, el desarrollo de software, de aplicaciones, de prototipado, que le da otra visibilidad también diferente, no solo basado en estudios clínicos, sino en la utilización de otras herramientas basadas en el concepto que también las TICs han venido imponiendo tanto en la formación en salud como en el desarrollo del conocimiento científico y médico. Nuestra escuela de enfermería, que es algo que nos llena de orgullo, ha sido también eh, líder en la formación de un talento humano que es escaso en esta pandemia y afortunadamente nosotros tenemos esta oportunidad de aportar con la formación de auxiliares de enfermería con un, con un nivel académico y con una experiencia asistencial importante que ha permitido, como ven ustedes ahí, que nuestros egresados puedan estar posicionados en más o menos 120 países eh, representando la, nuestra escuela y demostrando la calidad de la formación. Todas estas áreas de formación que se han venido desarrollando en el hospital en, durante todas estas décadas están basadas en los objetivos que se ha planteado la dirección y que se... La, la, la subdirección de docencia e investigación ha tomado, y es tratar de tener unos estándares de calidad en la formación que no solo garanticen condiciones académicas, que las condiciones existenciales sean buenas, sino siempre teniendo también el componente humano que es importante, que es muy valioso para todos los que vamos a estar a cargo de personas o de sus familias eh, en una situación de enfermedad. Nosotros, eh, afortunadamente, hemos podido continuar. Ajustándonos siempre a las medidas de bioseguridad que han venido generándose desde el Ministerio de Salud, las recomendaciones locales de la Secretaría de Salud, para que podamos eh, continuar con esta tarea tan importante de la formación del talento humano sí. sin exponer a riesgo a nuestros estudiantes, a nuestro personal asistencial y mucho menos a nuestros pacientes que pueden seguir contando con, to con todos los servicios que se prestan en nuestra institución. Muchas gracias a todos por acompañarnos y. La palabra. quiero saludar además a todos esos usuarios que se conectan con nosotros a través de nuestro facebook a través de nuestra página web y quiero recordarles que tienen habilitada en este momento una encuesta de satisfacción que podrán llenar en tiempo real mientras se va desarrollando la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020. Bueno, ahora vamos a hablar del fortalecimiento del modelo de gestión por procesos, la cultura de mejoramiento y las herramientas tecnológicas que optimizan la atención al paciente, que es un compromiso diario. Y al frente de esa misión está el coronel Carlos Alberto Alarcón Patiño, actual subdirector administrativo del Hospital Militar Central, ingeniero civil, profesional en ciencias militares, especialista dentro de su arma como ingeniero de combate e ingeniero de vías y aeropuertos, y en Seguridad y Defensa Nacional. Durante su trayectoria militar, el coronel Alarcón se ha desempeñado en diferentes cargos y ha sido promovido en los distintos niveles del mando. Los más representativos son segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la 12 segunda Brigada y oficial de logística del Comando de Ingenieros Militares. Coronel Alarcón, le doy la palabra. Buenos días. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia que el día de hoy nos acompaña en este importante actividad para nuestro hospital militar, de dar a conocer a todos ustedes los resultados de la gestión durante los últimos años. Eh, la subdirección administrativa tiene una importancia vital para el hospital, ya que tiene bajo su administración, como así lo dice en su nombre, toda la parte de gestión logística que requiere nuestros personales asistenciales para garantizar su óptimo procedimiento en las diferentes actividades que están desarrollando. Eh, de la misma subdirección depende todo el proceso de informática, todo lo que corresponde a las compras, bienes, licitaciones y los activos que cuenta nuestro hospital. Y en ellos empezamos nosotros con esta información que tiene que ver con el equipo biomédico. El equipo biomédico eh, que cuenta el hospital son 4.427 equipos que durante los últimos años han tenido un proceso de mantenimiento preventivo o correctivo o en su defecto una adquisición y renovación tecnológica. Tenemos que garantizar como subdirección administrativa que estos equipos se encuentren funcionando al 100%, porque tenemos que garantizar de que nuestro eh, personal asistencial tenga la herramienta en óptimas condiciones para poder e brindar el mejor servicio. Hacemos la adquisición y renovación tecnológica cuando nuestros equipos ya se están acercando al término de su vida útil, cuando ya presentan eh, fallas en las actualizaciones por el software que ya no presentan nuevas actualizaciones, o cuando ya hemos tenido eh, en repetidas oportunidades problemas que requieren ya eh, su intervención o su renovación completa. El año anterior se hicieron la renovación de 740 equipos y el mantenimiento correctivo de 3.408 equipos. Este mantenimiento lo hacemos con personal calificado dentro de nuestro hospital, personal técnico que obviamente especializado en esa área, y en, en un porcentaje muy amplio con las casas matrices, que son las que realmente nos dan el soporte fundamental de que, y garantía de que se encuentran en óptimo estado de servicio nuestros equipos. De igual forma, nuestro equipo industrial tiene que garantizar el soporte a toda esta infraestructura que maneja nuestro hospital y de la misma forma el equipo biomédico requiere una renovación y un mantenimiento de acuerdo a lo que se corresponda. El mantenimiento le hacemos preventivo para garantizar, obviamente, alargar su vida útil y garantizar de que si tiene alguna, algún problema más adelante, pues no sea tan costoso su arreglo. Cuando ya es correctivo es porque ha presentado un problema específico que requiere una atención eh, directa para poder garantizar su funcionamiento. Durante el año anterior se hizo la intervención a la tercera fase de la central de gases medicinales que le provee al hospital todos los tipos de gases que requieren para sus procedimientos. De igual forma se hicieron entre los más representativos el mantenimiento de equipos, el, el intervenir al sistema de bombeo, al sistema de vacío y al sistema de correo neumático al igual que la actualización de nuestra planta eléctrica en el hospital militar la infraestructura igual que las áreas anteriores es vital para nuestro hospital sabemos de que es una edificación que ya tiene 60 años casi de servicio que tiene que estar permanentemente con sus mantenimientos para garantizar su confort y su habitabilidad para todo el personal que se encuentra haciendo uso de esta nuestros usuarios y obviamente nuestra parte asistencial. Durante el año anterior se hicieron unos intervenciones por un valor aproximado de 2.200 millones de pesos en todo el hospital. De especial y de resaltar, pues vemos la intervención que se hizo en el área de hospitalización en el sexto piso, donde se intervinieron las redes eléctricas, hidráulicas, todo lo que corresponde a pisos, muros, fachadas y todo el proceso de intervención de los baños que. Permiten tener eh, instalaciones actualizadas y con una confortabilidad excelente para nuestros usuarios. Las salas de cirugía, de igual forma, fueron intervenidas durante los últimos años. Se intervinieron la unidad de cuidados intensivos pediátricos, corina, coronarios y posquirúrgicos. De igual forma, se hizo la actualización de sus equipos biomédicos para garantizar que cumplimos con todas las normas de habilitación y que cuando tengamos la acreditación cumplamos eficientemente con todos los requerimientos que nos imponen las diferentes autoridades de salud regionales y nacionales. Las redes de cuidado intensivo son el, nuestro principal activo, ya que es donde hacemos nuestros eh, procedimientos de mayor importancia, y en estos momentos de, de pandemia es donde tenemos que garantizar como infraestructura que corresponden a todos los requerimientos determinados para su funcionamiento. De igual forma fueron intervenidas eh, todas sus redes eléctricas, hidráulicas, de gases, todo lo que corresponde a pisos y todo lo que corresponde a, a la parte de baños y la parte hidráulica. En la atención ambulatoria se hizo una intervención importante donde esta es la, la carta de presentación que tenemos para todos aquellos usuarios que vienen a hacer uso de las consultas. Que han sido autorizadas por la Dirección General de Sanidad Militar. Aquí tenemos intervenido todos los recibos que son donde hacen la intervención nuestros médicos de la unidad de apoyo. Se hizo una intervención también completa a las áreas de asistenciales, como el ingreso a urgencias y la unidad de pediatría. Nuestro edificio de Fe en la Causa también tuvo una renovación tecnológica con la adquisición de nuevos equipos y el mantenimiento de su infraestructura. La subestación eléctrica tuvo una intervención importante y nos permite tener una subestación actualizada que cumple con todas las normas RETIE que corresponden a, a, a esta vigencia. Nos permite que en cinco segundos tengamos la capacidad nuevamente para suministrarle todo el fluido eléctrico al hospital y una potencia de 1700 kBa. La central de gases medicinales también tuvo un proceso de reingeniería y reestructuración. Nos permite entregarle los diferentes tipos de gases que se están eh, entregando a las áreas asistenciales, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, aires in instrumentales y garantiza permanentemente este suministro. En el fortalecimiento de la tecnología informática tuvo una inversión considerable durante los últimos años. Eh, cuatro años, que no, nos tiene a la vanguardia del grupo empresarial del Estado. Tenemos nosotros una capacidad importante de almacenamiento de datos, de gestión de datos. Tenemos 172 teras de capacidad de almacenamiento de información que corresponderá a 172 mil gigas. Y si lo analizamos o lo comparamos con un computador normal, pues son 500 gigas que tiene un solo computador. La memoria RAM que tiene el hospital para su gestión es de 3.3 terabytes, que esto corresponde a 3.300 gigas de, de memoria RAM, que comparado a un computador son 8, 8 gigas de memoria RAM que tienen nuestros computadores los más avanzados a la fecha. Pasamos de tener 1.000 puntos de conexión de internet a 2.400 puntos y garantizamos de que el edificio principal de nuestro hospital cuente al 100% con todo el... el la, el wifi que requieren nuestros equipos biomédicos, nuestros equipos técnicos para poder hacer su trabajo. Esto es un importante avance para nuestro hospital, ya que nos pone a la vanguardia en la tecnología de información. El sistema de gestión documental tuvo una intervención también muy importante y aquí se maneja el principal activo del hospital, el principal producto que, son, que podemos tener nosotros de gestión documental, que es las historias clínicas. Durante los últimos dos años se terminaron aproximadamente mil historias clínicas, que cada historia clínica o la suma de todas estas nos da aproximadamente 20 millones de folios que ya están debidamente organizados en sus cajas, foliados con su talla de retención, con su documentación y que son de fácil gestión para cuando se requiera. La búsqueda por parte de algún usuario para algún procedimiento jurídico que corresponda, tener la oportunidad de entregar esta información de forma adecuada. Estas son entre todas las actividades, entre muchas de las que hacemos, pues los resultados más importantes para demostrarles a ustedes el día de hoy de la gestión de la subdirección administrativa. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Les recuerdo nuevamente a nuestros usuarios que en la parte inferior de su Facebook, en la transmisión en vivo, encuentran un icono de color violeta. Allí podrán acceder a nuestra encuesta de satisfacción. Y para quienes nos están viendo desde su computador y desde nuestra cuenta en Facebook, lo van a encontrar literalmente en la pantalla para que puedan votar ahí y darnos su opinión acerca de este evento. Ahora sí. Voy a introducir a nuestro próximo subdirector. Estamos hablando de nuestro subdirector de finanzas. Él es el, coro, el ingeniero Cortés. Eh, precisamente él nos va a hablar acerca de los recursos que ha ejecutado el hospital. De eso precisamente se encarga la subdirección de finanzas. Es el ingeniero José Miguel Cortés, ingeniero civil, especialista en Planificación y Administración del Desarrollo, en Gerencia y Asuntos Públicos, en Gerencia de Mercadeo, Certificado en Gobierno, Gestión y Asuntos Públicos y Maestría en Administración. Además tiene 15 años de experiencia en el sector defensa. El ingeniero Cortés se va a referir a nuestro objetivo 5, optimizar la gestión financiera. Ingeniero, buenos días y bienvenido. Buenos días, Catalina. Buenos días a todos nuestros pacientes, sus familias, nuestros colaboradores y las personas que siguen esta transmisión de la rendición de cuentas del Hospital Militar Central. La Subdirección de Finanzas es la encargada de dar el soporte financiero a cada uno de los diferentes planes, programas y proyectos que tenga la institución y garantizar la sostenibilidad de ellos en el largo plazo. El Hospital Militar Central en los últimos 20 años ha afrontado diferentes retos, retos que motivan a su desarrollo y a su crecimiento, retos en el crecimiento de la demanda de servicios de salud eh, debido al crecimiento de los usuarios potenciales que pueda tener el Hospital Militar, reto en algunos resultados financieros adversos que hacen modificar y planear nuevas estrategias. Retos en el aumento de enfermedades de alto nivel de complejidad, como las que tiene que atender el Hospital Militar Central. Retos en actualizar todos nuestros sistemas de información y nuestras plataformas tecnológicas. Y uno de los retos fundamentales para esta subdirección financiera, que es mantener la autosostenibilidad de la institución dentro de la organización del gobierno colombiano. Todos estos retos los hemos afrontado basados en un modelo financiero que nos acompaña ya hace cerca de 10 años, basado en nuestros tres pilares fundamentales de atención, una atención humanizada, segura y oportuna, y siempre con la compañía del sector defensa, quien nos ha asesorado en diferentes momentos eh, con consultorías muy oportunas que nos han agregado valor a la institución, y un reto fundamental que nos surge en la vigencia 2020 con la coyuntura COVID-19. Estas fases de, de recuperación del hospital se han eh, definido dentro de tres fases fundamentales. Aquí podemos ver los resultados de cada una de ellas. Tuvimos una fase de recuperación donde el hospital pudo lograr resultados positivos en su parte financiera. Una fase de transferencia donde una vez teníamos eh, recursos financieros oportunos y necesarios y mínimos para poder transferir esas deficiencias, lo logramos en la temporada 2015-2018 donde transferimos estas deficiencias a inversión y a nuestra principal aliado estratégico, la Dirección General de Sanidad Vía Tarifas. Y estamos en un periodo de consolidación. Arrancamos en el año 2019 con tal vez los mejores resultados de los últimos años del Hospital Militar Central, donde como ustedes, usuarios, han podido encontrar unas inversiones perceptibles, unas inversiones que mejoran nuestra infraestructura, nuestra tecnología. Y obviamente pues, nos enfrentamos a esta coyuntura del COVID-19 desde el nivel empresarial, como le ha pasado a todas las empresas en Colombia. Quiero referirme a este periodo de transferencia. El Hospital Militar durante este periodo respaldó el plan estratégico, eh, garantizó los cumplimientos de nuestros pilares de atención y e invirtió cerca de 129 mil millones en los últimos siete años con recursos propios, producto de las eficiencias, eficiencias que se logran con el trabajo decidido de cada uno de los colaboradores del Hospital Militar Central, pero también de la mano del buen uso de los servicios de nuestros usuarios. Asimismo, transferimos a la Dirección General de Sanidad Militar en tarifas. Este punto es supremamente importante que lo conozcan los usuarios. El Hospital Militar en los últimos años, en su estructura tarifaria, ha disminuido la tarifa en algunos servicios muy especiales y muy esenciales. Estas disminuciones en tarifas a la Dirección General de Sanidad han impactado positivamente al subsistema en cerca de 31.185 millones de pesos. En la vigencia 2020 y ante el impacto del, de la coyuntura, que como ya los señores subdirectores les han manifestado, existió una disminución en la prestación de los servicios. Eh, el Hospital Militar tuvo que ajustar su presupuesto, reducir algunas apropiaciones y garantizar que no cayéramos en un desequilibrio presupuestal, reto que se cumplió y mantuvimos eh, la eficiencia presupuestal y el recaudo necesario para poder garantizar nuestra línea presupuestal. Obviamente esta disminución de servicios de salud, facturamos el año pasado cerca de 303 mil millones de pesos, 23% inferior al año inmediatamente anterior, obviamente tiene un impacto fundamental en nuestras finanzas, más aún cuando la decisión empresarial del hospital es mantener nuestras capacidades activas que han estado todo el tiempo al servicio de todos los usuarios del subsistema. En esta imagen podemos ver en la parte inferior el comportamiento de la glosa, para quienes no es afín el término, la glosa es la penalización que pueda hacer el asegurador, en este caso la Dirección General de Sanidad Militar, eh, cuando los servicios no se prestan de una manera adecuada, ya sea desde el punto de vista asistencial o de soporte administrativo. La glosa en el hospital militar termina la vigencia 2020, cercana al 1.7%, un indicador muy positivo, tal vez la glosa más baja en de, de los hospitales de alta complejidad. Y esto es garantía para nuestros usuarios que su atención se está haciendo dentro de los estándares previstos en las diferentes guías médicas y estamos soportando de manera adecuada las facturas de la prestación de los servicios para su correspondiente pago. Obviamente el hospital militar tuvo un impacto, un impacto fuerte. Tuvimos una pérdida operacional de 33.101 millones de pesos. Es un impacto para el hospital bastante fuerte pero no superior a nuestras capacidades, a nuestro compromiso y a nuestra unión entre pacientes y colaboradores para sacar nuestra institución adelante. Hemos ya planeado la recuperación del hospital, tardará cerca de 68 meses y estamos seguros que entre todos podemos lograr que nuestro hospital recupere la senda de crecimiento que nos acompañaba hasta el año inmediatamente anterior. Un punto muy importante y que les había mencionado es el hospital es totalmente autosostenible. El hospital militar le llegan algunos recursos de la nación para el pago exclusivamente de mesadas pensionales de personas que laboraron en nuestro hospital. Por eso es importante el equilibrio entre las capacidades que podemos tener y las limitaciones que podemos encontrar para poder forjar un mejor futuro para nuestra institución. Ese equilibrio se logra a través del presupuesto del hospital militar central. En esta vigencia incluso ya presentamos ante nuestro Consejo Directivo el anteproyecto de presupuesto vigencia 2022, muy coherente con la realidad de la institución, adaptados a esta nueva realidad que nos impone esta pandemia y también a las limitaciones que puedan existir al ser una institución que hace parte del presupuesto general de la Nación. En cuanto a los resultados financieros, esperamos en la vigencia de 2021 recuperar la senda de crecimiento. Estamos esperando no dar pérdida dentro de las atenciones que podamos eh, prestar en esta vigencia de 2021 y ya tenemos proyectada una recuperación que, como les mencionaba, tardará cerca de 68 meses para alcanzar los niveles de capital de trabajo operativo que teníamos antes de la pandemia. Hemos diseñado cuatro líneas paralelas entre sí. El año pasado ejecutamos totalmente la primera, fue una resiliencia organizacional, el hospital se adaptó, ha mantenido sus capacidades y ha garantizado sus servicios. En este momento estamos reactivando los servicios, no las capacidades, las capacidades han estado activas y listas para cada uno de nuestros usuarios. Tenemos la motivación más importante que es la satisfacción de ustedes, nuestros usuarios. Tenemos el apoyo constante y permanente. Del viceministerio del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa, del Ministerio de Defensa Nacional. Esto nos permitirá optimizar desde todo punto de vista y, sin lugar a dudas, conseguir en el futuro ese reto superior que es que esta pandemia nos dé un hospital mucho más fuerte, mucho más oportuno, más humanizado, más seguro, que ustedes, nuestros usuarios, se sientan cada día más satisfechos con nuestra atención y obviamente que el sector defensa esté orgulloso de esta institución que es el eje central del subsistema de salud de las fuerzas militares. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias a usted por esta exposición quiero además saludar a algunos de los usuarios que se conectan con nosotros a través de nuestro facebook el señor rodrigo moya marinos dice felicitaciones a esta institución militar en el servicio de salud y demás especializaciones que prestan soy paciente de lo mil, la atención humanizada calidad de servicios. Dios los bendiga. Muchas gracias al señor Rodrigo. También hay algunas preguntas acerca del tema de vacunación de Vivi Aragón y de Clara Inés Orjuela Gutiérrez. Por supuesto que en la segunda parte de la rendición de cuentas estaremos respondiendo a esas preguntas. El cumplimiento precisamente de todos estos objetivos que todos los subdirectores nos han venido explicando redunda en la generación de compromiso, desarrollo y crecimiento institucional que impacta de manera positiva a los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares. Por eso, para realizar el cierre de esta primera parte de la rendición de cuentas, invito nuevamente a la general Galvin, nuestra directora, quien expondrá los resultados de los instrumentos y canales habilitados para la gestión del servicio a ciudadano. Bienvenida nuevamente, general. Bueno, muchas gracias. Eh, ya finalizando nuestras presentaciones, vamos a hablar de es, esas acciones de tutela que han llegado al hospital. Nosotros, por ser parte del subsistema de salud de las fuerzas militares, pues obviamente trabajamos en una red muy coordinada de servicios con la Dirección General de Sanidad y con las direcciones de sanidad de cada fuerza. Como ustedes ven, el total de las tutelas que llegaron, estamos unas como accionados y otras como vinculados. Como accionados son las que son directamente para el hospital, que son el 31%, y las que está, en las que estamos vinculados el 69%. Estas vinculadas son donde nombran al hospital, pero que definitivamente eh, están, es orientadas hacia las direcciones de sanidad de las fuerzas y la Dirección General de Sanidad. Cuando revisamos en las que nosotros estamos accionados, vamos a encontrar que son básicamente por entrega de la historia clínica, por citas médicas en el hospital militar, por algunas programaciones de cirugía. Y aquí eh, la, la misma pandemia nos obligó a hacer algunos cambios, a cerrar las salas de cirugía en algunos momentos, que definitivamente eran para brindar una mayor atención y la reorganización del hospital, eh, contestación de derechos de petición que fueron tres. Entonces, si ustedes se fijan, eh, son, del total fueron eh, 85 en el 2020, han venido disminuyendo y en las que estuvimos vinculados son 189. De, en esas que estuvimos nosotros accionados, el 84% fue fallos a favor de la institución. Esto demuestra el compromiso que tiene el hospital militar en cada una de sus actividades, cómo oímos nosotros a nuestros usuarios, cómo entendemos sus necesidades y cómo mejoramos el hospital para dar una respuesta oportuna. En relación a las peticiones, consultas, reclamos, quejas, felicitaciones, sugerencias, reiteraciones y denuncias, ustedes ven que cada vez antes hablábamos de PQR, esas se han ido extendiendo. Y es para poder identificar más allá la necesidad que tienen los usuarios. De de todas estas atenciones. Entonces, como vemos, el 85% son peticiones y consultas. Cuando hablamos de peticiones y consultas, ¿de qué estamos hablando? De la evolución de los pacientes, de citas médicas, del horario de atención, de la historia clínica y de los resultados del laboratorio. Ustedes saben que la pandemia limitó la visita de los pacientes y las atenciones, no solo en el área COVID, en el área no COVID también. Entonces, eh, son solicitudes, realmente cuando hablamos de peticiones y de consultas son solicitudes que nos hacen para una información y que nosotros tenemos que ir mejorando y que obviamente en el primer pico tuvimos una restricción mayor, hemos ido madurando todos esos procesos para asegurarles la información a cada uno de los usuarios. 13% de reclamos y quejas, cuando miramos eh, de qué se trata, estamos hablando trato humanizado, seguridad de las instalaciones, oportunidad de servicio y manejo de la información. Aquí eh, también la pandemia nos eh, limitó en las visitas, en esos cuidadores presenciales que estaban 24 horas con nuestros pacientes, pues nos tocó limitarlo y eso obviamente generó algo de incomodidad en nuestros usuarios. Si vemos, en el 2020 incrementaron todas estas solicitudes, 5.560 pero cuando vemos 85% fueron más de solicitud, de preguntar qué hacían, hacia dónde iban, dónde podían consultar, quién los visitaba en su casa, qué pasaba con la vacunación. Fue más que todo información y si vemos y comparamos la cantidad de atenciones que hicimos en el 2020, estamos hablando de 1.573.136 y cuando vemos las, el total de las PQRs SDF, estamos viendo que es el ciento. Cada vez mejoramos más. Esto no quiere decir que estemos tranquilos con los resultados, eso lo único que quiere decir es que si nos fijamos en lo que ustedes nos están diciendo y trabajamos para eso. Desde la oficina de atención al usuario, nuestras auditorías, el staff directivo y cada uno de los profesionales que tenemos acá en el hospital, trabajamos para que ustedes se sientan bien atendidos. También evaluamos la satisfacción del usuario. Esa satisfacción la evaluamos en diferentes servicios en consulta externa, en urgencia, en imágenes, en laboratorio, en cirugía ambulatoria, en banco de sangre y hospitalización. Como servicios, como tal, ustedes ven cuáles son las evaluaciones, tenemos unas muy buenas evaluaciones, y a cada servicio que le evaluamos, estas son las variables. Estamos hablando de atención médica, atención de enfermería, infraestructura que es tan importante para que se sientan cómodos en la atención, la alimentación que ustedes saben que durante la pandemia tuvimos que cambiar nuestras vajillas por las cajas de icopor seguras para eh, brindarle la alimentación a cada persona. Y esto sabemos que dificultó un poquito e incomodó a la gente, pero era la seguridad de cada uno de ellos. Eh, administración de medicamentos, la entrega de medicamentos, ustedes saben que ambulatoria ya lo hace la Dirección General de Sanidad, nosotros estamos haciendo la que tenemos acá interna del paciente hospitalizado asignación de citas atención global si regresaría o no si recomendaría la atención y ustedes ven cuáles son nuestros puntajes realmente los más bajos los tenemos en la alimentación por las condiciones que ya les explicaba y en medicamentos por eh, algunas dificultades mientras hicimos la adaptación con el nuevo operador que eh, está brindando el medicamento ambulatorio de la dirección general de sanidad entonces estamos contentos porque si ustedes comparan el 2015 era la satisfacción del 81%, hoy estamos en 97.33 a pesar de la pandemia. Pero vamos a seguir trabajando para que ustedes se sientan tranquilos de la atención que les estamos brindando, se sientan seguros, se sientan confortables al venir a su hospital porque esa es la misión de nosotros, que ustedes se sientan muy bien atendidos. Entonces, ya para cerrar, quiero decirles que nos hemos consolidado como un hospital resiliente, nos hemos adaptado a esta pandemia. Entonces somos un hospital seguro que diferencia muy bien el área COVID con la no COVID, que los especialistas han venido trabajando y eso es la tranquilidad y ese es el orgullo del hospital militar. Ninguno de nuestros eh, médicos, enfermeras, terapistas, eh, instrumentadoras, todo el personal de salud y ninguno de nuestro personal administrativo ha dicho... Yo no trabajo, todos han venido el día a día para brindar la atención que todos nos merecemos y que todos los usuarios han sentido durante este año 2020. Tenemos un enfoque multiamenaza. Nosotros como hospital militar hemos trabajado en trauma durante el conflicto, en enfermedades crónicas, que es lo que ahora caracteriza al hospital militar. Nos adaptamos a esta pandemia, nos adaptamos a las necesidades del país y nos adaptamos a muchos apoyos que también se han requerido fuera del hospital y fuera del país. ¿Hemos expandido capacidades? Sí, en la misma infraestructura, con nuestro mismo personal, pero logramos adquirir equipos adicionales, camas adicionales. Entonces crecimos en nuestra hospitalización en más de 150 camas. En nuestras UCIs doblamos el número y nos acercamos a cerca de 100 UCIs. Somos sustentables y eso lo vieron en la presentación del área financiera. Nosotros vendemos servicios, somos autosostenibles y de esa venta de servicios es que el hospital... Eh, puede generar algunos excedentes para reinvertirlos, y ese es el hospital que ustedes tienen hoy en día. Esas, esos beneficios o eso, esos logros que tenemos nosotros en la contratación se traducen en inversión solo para el hospital militar y para los usuarios. Y somos inclusivos. Aquí ustedes ven que también participamos eh, con el personal que trabaja, que tiene alguna discapacidad. No tenemos ninguna limitación ni de credo, ni de etnia, ni de género. Aquí el Hospital Militar abre sus puertas a personal capacitado. Hablamos de perfiles, hablamos de esas personas que definitivamente hacen crecer al Hospital Militar porque en este año que cumplimos 84 años podemos decirles que el soporte vital de una institución tan grande como es el Hospital Militar es su gente. Y aquí hemos estado 24 horas al día trabajando por ustedes y diciéndoles que se sientan seguros de venir a su hospital militar, porque solo trabajamos para la satisfacción de los usuarios. Muchísimas gracias. Gracias, general. Precisamente como usted lo señala, el hospital trabaja a diario con resiliencia y en el 2020 aún más con todas las adversidades que el COVID-19 causó. Precisamente es en ese aspecto que queremos compartir con ustedes este video que resume esta gestión. Por eso les pedimos que nos dejaran sus preguntas, de las cuales hoy vamos a responder seis en vivo y en directo. Esta es para nuestra directora, la Mayor General Clara Galvis. ¿Por qué el proceso autorizador no se puede realizar en el Hospital Militar Central? Bueno, en relación al proceso autorizador, quiero contarles que eso es una responsabilidad del asegurador. Y el asegurador en este caso es la Dirección General de Sanidad y las DISANES, o sea, de cada una de las fuerzas. El hospital militar es la IPS que presta los servicios. Nosotros solo prestamos los servicios que ellos autorizan. Sin embargo, este proceso que lo están haciendo en los establecimientos de salud, ¿por qué lo trasladaron allá? Porque ellos prestan muchos de los servicios que requieren nuestros usuarios. Y nosotros como hospital militar, pues la alta complejidad. ¿Qué hemos dejado de proceso autorizador acá? Los pacientes oncológicos, el, el paciente con enfermedad renal, las maternas, los pacientes de eh, ortopedia y de prótesis, porque sabemos que a ellos pues, se les dificulta la movilización y esas consultas no se prestan en los establecimientos de salud. Entonces, para tranquilidad de ustedes, las direcciones de sanidad han... Eh, generado una serie de números, una serie de espacios para que tengan el proceso autorizador y cada vez se facilita más. Entonces, queremos decirles que el, el hospital militar solo autoriza esas actividades o esos procedimientos o esas atenciones que, por su complejidad, solo se prestan acá. Las otras que se prestan en los establecimientos las hace cada una de las fuerzas. Y este es el motivo. Que ustedes vayan a sus establecimientos de salud, que conozcan a sus médicos y que solo vengan al hospital militar por esa patología compleja que realmente lo amerita. General, gracias. Otros de nuestros usuarios nos preguntan acerca de un tema que es recurrente. Es el tema de vacunación. Lo primero que ellos quieren saber es cómo ha avanzado la vacunación para funcionarios del Hospital Militar Central. Para eso voy a invitar al coronel Douglas Cáceres, subdirector médico. Muchas gracias. Sí, el Plan Nacional de Vacunación le dio al Hospital Militar Central como IPS la misión de garantizar eh, la vacunación del talento humano en salud. Estas fueron las fase 1 y etapa 1 y 2 de este proceso. A este respecto les tengo que decir que el hospital fue de las primeras instituciones de Bogotá que empezó con este plan y oh, al día de hoy ya hemos garantizado más del 99% de la atención de la vacunación de nuestro talento humano en salud. El 1% restante corresponde básicamente a aquellos funcionarios que durante el proceso de vacunación nos encontraban cursando con la enfermedad o algunas situaciones que contraindicaban esto. Es decir, nosotros como institución prestadora de salud garantizamos la vacunación del talento humano en salud, no solamente asistencial, sino de apoyo y adicionalmente del personal que se capacita y que hace parte de la formación como hospital. Eh, eh, de educación que tenemos acá. Es decir, nosotros hemos recibido cerca de 7.800 dosis eh, para un promedio de 3.800 eh, funcionarios y personal que presta servicio de salud. Eso nos constituye hoy eh, como un hospital seguro para la atención de nuestros pacientes. Cáceres, también, otra de las preguntas que más se repiten en nuestras redes es ¿Cómo es el proceso de vacunación contra el COVID-19 para usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares? ¿Qué nos puede contar sobre ese tema? Con respecto a la vacunación de nuestros usuarios y beneficiarios, esa responsabilidad está hoy en cabeza de la Dirección General de Sanidad y de sus establecimientos de sanidad militar de las diferentes direcciones de sanidad. Eh, por ahora el hospital no le ha correspondido la vacunación de este tipo de personal, pero sabemos que la Dirección de Sanidad eh, de cada una de las fuerzas y la Dirección General ya, la, ya empezó este proceso, algunos de, los, de nuestros usuarios ya van en sus segundas dosis, eh, ha habido una campaña importante de difusión eh, para la vacunación, para la programación y las campañas de vacunación de nuestros beneficiarios. Todo eso dependiendo de la medida en que llegan las vacunas al país. Pero eh, la Dirección General de Sanidad ha estado muy juiciosa y sus, y sus direcciones de sanidad con este proceso. La siguiente inquietud es para el Coronel Guillermo Vega. Él es el Subdirector de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico. La pregunta es cómo se está realizando el proceso de entrega de medicamento ambulatorio en El OMIL, que es un proceso que también digamos ha venido mutando por este tema de COVID-19 en el hospital. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy pertinente. Sí, eh, a raíz de la emergencia sanitaria tuvimos que cambiar muchos de los procesos. Consiguió además con el empalme que se hizo con la Dirección General de Sanidad Militar, porque como lo mencioné en la presentación, a partir de julio del 2020, la farmacia ambulatoria es responsabilidad de la Dirección General de Sanidad Militar. Sin embargo, hemos trabajado en equipo y hemos articulado todos los procesos de formulación para que para garantizarle los medicamentos a los usuarios. Como también lo mencioné en la presentación, ya estamos otra vez con la modalidad de consulta presencial, de tal manera que los usuarios que vienen presencialmente van a la farmacia ambulatoria y se les entrega su medicamento. Los que son de teleconsulta se articula con la Dirección General de Sanidad Militar y mediante unos procesos que se han estado diseñando. Se les hace o llegar a la casa o se coordina para que alguien venga y reclame el medicamento. Lo importante es que estamos garantizando la oportunidad en la entrega de medicamentos a nuestros pacientes ambulatorios. Gracias, coronel Vega. Respecto a formación, tenemos también una pregunta. Esta es para el coronel Hans García, subdirector de Docencia e Investigación Científica. La pregunta es... ¿Cuál es el proceso para que un estudiante de medicina o de cualquier área de la salud pueda hacer sus prácticas en el OMIL? Bueno, muchas gracias. Eh, los convenios que se encuentran en este momento vigentes con las diferentes eh, instituciones educativas no tendrían ninguna limitación salvo lo que estaría enmarcado en la capacidad instalada que se tenga para esa rotación. Es decir, si hay un estudiante de eh, especialización en cirugía general y quiere venir dos meses o tres meses a través de uno de los convenios que ya existe, tenemos que evaluar esa capacidad instalada para ver si se puede recibir o no a pesar de que exista el convenio. Eso aplica, como digo, para pregrado tanto de medicina como las áreas afines de salud y para los posgrados de primera y segunda especialidad. ¿Qué sucede en el escenario en que no existe un convenio? Que sería alguna de esas instituciones educativas por fuera de esas 17 que vimos en la presentación. Hay que hacer una solicitud a la universidad, cada uno en su institución educativa, haciendo o manifestando el interés de venir a hacer un tipo de práctica con nosotros. La universidad es la encargada, es la responsable de hacer nuevamente y darle trámite a esta solicitud. Y en este caso de que no existe el convenio, empezar a hacer las conversaciones para que este convenio se pueda llevar a cabo. Es importante tener presente que solo instituciones educativas acreditadas son las que pueden tenernos a nosotros como centro de práctica. Gracias por... Para enfrentar esta pandemia por el COVID-19... ¿Cómo se preparó el hospital militar en su infraestructura y en el uso de la tecnología? Esta pregunta es para el coronel Carlos Alarcón, subdirector administrativo. Le doy la palabra, coronel. Eh, gracias por la pregunta. Muy buenos días. El, el hospital militar el año pasado, al igual que el mundo entero, eh, sufrió un cambio. Y ese cambio eh, pues nos obligó a activar por parte de la dirección un proceso que se llama sistema de comando de incidentes que permite reorganizar la estructura directiva y administrativa para poder garantizar que todos los esfuerzos se canalicen para poder hacerle frente al evento particular, en este caso, pues, la pandemia del COVID-19. Todos los mantenimientos, eh, toda la actualización de nuestros sistemas, de nuestro equipo biomédico y de nuestra infraestructura permitió que se pudiera reorganizar el hospital y garantizar la, la cobertura. Se adecuaron los pisos sexto, octavo, once y doce para garantizar 150 habitaciones con sus camas para el personal que requería la asistencia por COVID-19. Se adquirieron 46 ventiladores, 116 monitores y se, activa, y se activaron una serie de elementos de logística para garantizar porque no solamente es el ventilador, sino toda la parte eh, de personal que requiere para garantizar eh, la correcta atención. Así que se ampliaron la, a 29 camas de cuidados intensivos en su momento para poder hacerle frente a esta pandemia y se hicieron todos los procedimientos logísticos para garantizar el soporte de insumos médicos y obviamente de los medicamentos que se requieren para hacerle frente a este evento. Muchas gracias, coronel. Nuestra última pregunta es para el ingeniero José Miguel Cortés, subdirector de finanzas. La pregunta es, ¿en qué se han invertido los recursos de Lomil? Ingeniero, le doy la palabra. Muchas gracias, es una, una muy buena pregunta. Quisiera hacer antes una, una reflexión sobre esta inversión. Todas las eficiencias que se logren desde el aspecto meramente financiero tienen dos destinos específicos. Uno es la inversión dentro de nuestra institución hospitalaria y el otro, cuando nos ha sido posible, la transferencia en disminución de tarifas a la Dirección General de Sanidad. En cuanto a la inversión, que es la pregunta, el hospital, todas sus inversiones están destinadas al fortalecimiento de su infraestructura, a la adquisición de equipo médico. Al mejoramiento en la tecnología de los equipos que tenemos actualmente y el mantenimiento mayor de los equipos. Eh, en la infraestructura, bien, él, él nos, había, o nos ha informado, él, nos ha compartido el día de hoy el señor coronel Carlos Alarcón, subdirector administrativo. Todas esas obras de infraestructura que, que, que pudieron ustedes ver son la inversión del Hospital Militar. También la adquisición de los equipos y el mejoramiento continuo del mantenimiento preventivo y oportuno de cada uno de nuestros equipos en la infraestructura. Con esto damos por terminada la audiencia pública de rendición de cuentas del Hospital Militar Central. No sin antes recordarles que las inquietudes que no fueron resueltas en directo. Se responden a los correos que nos llegaron y las que fueron formuladas por medio de los comentarios de la transmisión en vivo en Facebook. Se responden en esa misma red social. Gracias por estar con nosotros. Somos el Hospital Militar Central, la entidad de mediana y alta complejidad del subsistema de salud de las fuerzas militares y ofrecemos servicios oportunos, humanizados y de calidad. Hasta pronto.